Pues esto es un cuadro pintado unos 100 años antes del terremoto de 1755 y podemos ver cómo era lo que se llamaba el Terreiro do Paso, que era la parte del jardín del palacio, más o menos, para ver la diferencia que hay entre entonces y ahora. Desde aquí al lado de los astilleros, aquí vemos la Sé. Pero vemos con dos pináculos, un cimborrio doble de dos pisos, que ahora solo está uno, solo queda a medio, y la parte de arriba ha desaparecido. Está muy chulo. La planta 3 es toda de pintura portuguesa. Posiblemente el cuadro más famoso es este de aquí, que es de Nuno Gonçalves, de finales del siglo XV, en el cual el protagonista es San Vicente. Este cuadro proviene de la iglesia del monasterio de ayer donde estuvimos, la iglesia Vicente de Fora. En el siglo XIX hay una época en la cual las órdenes religiosas son abolidas y entonces eso, pues, se junta aquí el patrimonio histórico. Entonces, estos son seis paneles y cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, en uno de ellos está el infante. Don Enrique. Por ahora, teniendo en cuenta la poca pintura portuguesa que he visto, y era bastante mediocre, esto está bastante bien. La planta 1 es toda de pintura europea, no portuguesa, sobre todo española, flamenca, francesa, italiana. Si no os queréis saturar, pues seguid la guía que os da el museo para ir a las salas donde están los que queráis ver, a no ser que os apetezca ver alguna pintura en concreta. Pero bueno, o sea, es el único museo de pintura que hay que tiene pintura de calidad, aparte de lo que hay de pintura contemporánea, pero de pintura antigua es este el único que podéis ver. Habrá una colección privada más, que los hay, pero la gran pinacoteca de Lisboa es esta. Esta calle fue pintada por el estudio de arquitectura José Adriao y lo que hizo fue sobre el asfalto lo pintó de rosa con la intención de darle otra cara y es otro aspecto más de cómo el street art puede revalorizar y puede mejorar la calidad de vida de una ciudad. No tiene nada que ver con que sea una zona gay, no, siempre es una zona para llamar la atención y como tal pues hay marcha. Se ha puesto de moda. Es el que comunica la Baixa con el Barrio Alto. Se construye a finales del siglo XIX, es la de hierro de la época, así como un neogótico. Es de la misma escuela que el Eiffel, que fue la Torre de París. Taller de Gustavo Eiffel.
y es un mirador que es espectacular, la verdad es que sí. Hay muchos en esta ciudad, la verdad es que este me ha gustado mucho, porque estás muy alto dentro de la ciudad. Y bueno, entonces hemos hecho la tontería turística de subir aquí porque queremos ir a ver el Carmo. Esto es un vestigio, como un testigo de lo que quedó tras el terremoto. No se reconstruyó, sino que lo que se ha hecho es consolidar esa ruina y podemos ver pues cómo quedó el edificio, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues toda la bóveda pues fue hundida, es donde quedan los arcos, y vamos ahora a entrar para allá. Se puede fotografiar, pero no filmar, así que esto es de extranjeros. Aquí imaginaos eso, el 1 de noviembre de 1755, cuando terremoto, se empieza a caer el edificio, muere muchísima gente. Entonces, este sitio pues sí que recuerda bien a ese episodio triste. Han quedado todos los pilares y todos los arcos, pero este lugar tiene ese encanto de lo que es una ruina consolidada y con la historia. Y todo lo que pasó aquí. Se recuerda aquí, en casi cada monumento, lo del terremoto, en todas partes. Si queréis saber cómo era más o menos el convento en su época de esplendor, bueno, justamente antes del terremoto, ahí podéis buscar en YouTube un vídeo sobre un juego que se llama Assassin's Creed, en el que el personaje, pues digamos que tiene que interactuar dentro del convento del Carmen, y cuando hace lo que tenga que hacer, desencadena el terremoto y tiene que salir corriendo hasta saltar una de las ventanas del Palacio Real. Hasta el mar, hasta el río. Y claro, y se ve pues todo el terremoto como cae. No, es muy divertido. No es que sea una construcción súper exacta, pero obviamente tienen que tomarse ciertas licencias para que el juego tenga su interés. Pero es una relación muy buena. Sea como sea, es un sitio que tiene su encanto y esa tristeza, nostalgia, esa saudade portuguesa que empapa todo aquí. Vamos a hacer nuestra segunda prueba de pastel de nata. Compramos en la fábrica de la nata. Hoy tenemos una sorpresa, nos hemos vestido más o menos bien, con nuestras mejores galas casi. Y ahora vamos a hacer un tentempié porque no nos da tiempo a cenar como tal. Ya sé que una merienda, cena dulce. Está muy bueno. Esto es más parecido a lo que yo hago. Los otros estaban un poquito más sosos. Pero este tiene sabor. Está muy bueno. Por ahora son los mejores estos. Sabe muchísimo. O sea, es como una natilla, pero... Es como si en los anteriores a la crema le hubiesen puesto canela y este le han puesto vainilla. Es que hace viento y la gente al morder el hojaldre me salta por aquí. Ya, este se nota. Este está muy bueno. Por ahora mejor. Qué emoción, porque no sabemos si vamos a llegar a tiempo. Y estamos ya subiendo la Edad Media, bajándola. Ay, espera. Bajándola. Thank you.
categóricas de lo que sería el terremoto, el maremoto, incendio. El incendio, etc. Inesperado total, alucinante. Claro. La playa romana aprovechaba luego.